sección femenina era a organización encargada por lo propio dictador para formar a Muller Española, como vemos en este decreto de 1939. Es el órgano del partido a quien se confía la formación política y social y, por lo tanto, a formación moral. ¿Cal era o lugar da muller para Falanxe? Pues o lugar era o fogar, ese espazo do privado. E aí tiña que facer as funcións de esposa, de nai de familia, para, ademais, perpetuar ese ideal nas novas xeracións. A muller debe asumir como algo natural la posición subordinada, la posición obediente, silenciosa, pasiva, disciplinada. Todo aquello que está relacionado con sexo pues era algo impuro, era algo pecaminoso. Actividade sexual, por lo tanto, como di o discurso religioso, se tolera dentro dos límites do matrimonio co único objetivo de procrear. Nada de placer, nada de iniciativa, nada de creatividade e, por suposto, nada de anticoncepción ou de contracepción. Ese comportamento da muller falanxista non se correspondía co seu discurso. Eran mulleres solteiras que non conformaban familias, vivían nun mundo exclusivo de mulleres, tiñan un estilo militarizado, austero, pouco dado aos adornos, que foi interpretado, incluso en algunha ocasión, por ser unha organización con connotaciones masculinizadas e, en algún caso, se lles acusaba incluso de lesbianismo. Temos algo de información sobre sexualidade femenina dun traballo de investigación que fixo o Dr. Serrano Vicens, que iniciou nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 e que conseguiu publicar nos anos 70. Nestas entrevistas hai relaciones adúlteras, relaciones lésbicas, a cuestión do aborto. Falan todas deste tema. Él pensa que o fixeron porque foi unha maneira de liberarse de toda esa sensación de algo sucio, que podían falar disto como algo normal, ¿no? Como una liberación.